equipo, para mí fundamentalmente y para el equipo de salud es una gran satisfacción, porque sé que atrás de esto hay soluciones para un montón de gente que viene al hospital, la que tiene obra social y la que no tiene obra social, fundamentalmente las que más necesitan. Y la verdad que haber adquirido este nuevo equipo, este nuevo equipamiento de última generación con fondos propios del hospital, porque quiero dejar aclarado eso, ¿no? Esto se ha hecho, se compra con fondos propios del hospital, y la verdad que en ese sentido tengo que agradecer a Silvio Jaime, que está haciendo una administración realmente muy importante del hospital, cosa que pensar que unos años atrás podíamos adquirir semejante aparatología todos estos últimos tiempos, que hemos adquirido estos últimos tiempos, no, era prácticamente impensable, era imposible. Y hoy, cada avance que logramos, pequeño, gran avance que logramos, para nosotros es una inmensa satisfacción. Y en ese sentido lo quiero agradecer a todo el personal, no solamente al equipo de salud que integra el doctor Kreutz, sino a todo el personal que trabaja, mucamas, enfermeras, administrativos, obviamente médicos. Y la idea nuestra es seguir mejorando nuestro hospital, estructuralmente y con aparatología, ¿no? Porque sabemos que, vuelvo a repetir, que hay un montón de gente esperando soluciones, que a veces nos llegan del sector privado, pero que nosotros como administradores de la salud pública, que hemos volcado un montón de recursos todos estos últimos años, tenemos la responsabilidad de hacerlo y atender a aquella gente que por ahí en otros lugares no lo pueden atender. Esa es nuestra responsabilidad, la tenemos muy claro. Y en este sentido, y para terminar, le quiero agradecer muchísimo al doctor Kreutz, el gran equipo de salud que ha conformado estos últimos meses. Realmente me da mucha tranquilidad que ahora haya una interrelación importante entre lo que es la Secretaría y el hospital, ¿no? Cosa que a veces era mi preocupación, que no existía, pero ahora puedo decir que el doctor Kreutz ha formado un gran equipo de salud, y eso, vuelvo a repetir, al equipo nuestro, al equipo de gobierno, nos da una tranquilidad de saber que podemos hacer cosas importantes, nuestra responsabilidad es hacer que el hospital siga creciendo en todos sus ámbitos, en todos sus lugares. Estamos terminando, los invito, si quieren pasar después un ratito a mirar ahí, unas obras que realmente por ahí han sido criticadas en algún momento, porque ahora, y bueno, por eso justamente, porque era un área que lamentablemente no habíamos podido intervenir antes, era una inversión importante, y con la ayuda del gobierno provincial logramos hacerlo. Y bueno, nada, nuestro compromiso eterno de seguir trabajando por la salud pública, esa es nuestra responsabilidad, y también colaborar con la salud privada, ¿por qué no? Si lo hemos hecho todos estos tiempos atrás, tratando de que la salud, hacer una relación, una interrelación importante con la salud privada, pese a los momentos difíciles que algunas sectores de la salud privada pasan, nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido. Así que simplemente gracias a todo el equipo, gracias a Javier, al doctor Soldea, a Silvio, a Daniel y a todos los empleados administrativos, lo repetir. Cuando digo todos, los involucro a todos, a todas y a todos, ¿no? Y les agradezco un montón y veo que están acompañándonos acá, así que esto es para ellos, para que se sientan en mejor ámbito, ver el otro día vinimos a visitar las nuevas instalaciones acá de la instalación general, y van a tener, las enfermeras tienen un office, un lugar para cambiarse, los médicos y demás, es para mí una gran satisfacción. Así que gracias, vuelvo a repetir, a todas y a todos quienes trabajan muchísimo acá en el hospital, para que la salud pública esté a la altura de las circunstancias. Teníamos un equipo similar, con unos años de antigüedad, que por supuesto con la mejora de la tecnología quedaba un poquito, no viejo, pero evidentemente en medicina cada 5 años a veces va quedando no obsoleto, pero fuera de los requerimientos habituales. El equipo anterior se usaba en las diferentes habitaciones de los pacientes que no podemos trasladar hasta la central de rayos, pero la interpretación de la imagen a veces no es la misma para el colega hacer una interpretación de una radiografía de tórax o de abdomen, de un hueso no, porque con cualquier equipo un hueso se ve perfectamente, pero a veces ahora con esto del COVID
la imagen del pulmón era muy útil saber una adecuada interpretación de la imagen. Este equipo, el otro también estaba digitalizado, pero este equipo tiene tecnología mucho más avanzada y eso va a redundar en una mejora en la calidad de interpretación y de diagnóstico de los colegas, tanto de terapia intensiva como de pediatría, que a veces hay bebitos que no se pueden trasladar por su estado clínico hasta la central de rayos del hospital, que queda a 2 cuadras prácticamente, o 150 metros por lo menos, ¿no? Entonces con este equipo se puede realizar casi una imagen como la del equipo grande. La verdad que es un orgullo que esto no haya sido una gestión en provincia, sino con recursos propios, como dijo recién Cecilio, ¿no? Y Silvio Jaime es un perro de presa en eso, con los números, la facturación de las obras sociales, así que cada uno que tiene obra social, que por favor la aporte, porque redunda en esto, y otros planes que son de nación, como el plan Sumar, que es la gente por ahí que no tiene obra social, pero que provincia y nación bajan recursos que forman parte de esa coparticipación, y bueno, esto termina siendo el colorario, el resultado de todo un equipo, hasta del empleado que recibe la obra social o anota en una planilla para después elevar, bueno, a la vuelta de la esquina, el resultado es este. Más de 5 millones de pesos este aparato. 5, es muy importante. Bueno, antes de darle la palabra a Silvio, quiero agradecer la presencia de la presidenta de la cooperadora y de la chica de la cooperadora, Mirta. Muchas gracias por el trabajo que hace siempre. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver los detalles de la compra. Bueno. ¿Cómo se logra hacer esto? Bueno, eso fue un proceso largo porque se inició allá en 2016 cuando nos encontramos con un hospital donde le faltaban un montón de cosas, un montón de carencias teníamos desde los hilos rasos, desde los techos, instrumental menor dentro del hospital. Que todo eso, bueno, se fue logrando de a poquito y con el esfuerzo y las ganas del personal a lo que es hoy el 2021, que ya con esto es la segunda aparatología que tenemos en 8 meses, la del Arcon C en el verano, de alrededor de 8 millones de pesos, este equipo de 5 millones de pesos, todo con fondos propios, todo por el logro de cada uno del personal que trabaja y transcurre las 24 horas acá dentro del hospital. Así que bueno, feliz por eso, porque cuando arrancamos hacíamos trabajos muy pequeños que eran muy necesarios y hoy por hoy estamos pensando en comprar aparatología para el hospital, para lo que es la atención del privado, del público. Así que bueno, muy contento y muy feliz por estos logros, gracias a Cecilio, al equipo de salud que se viene logrando y sobre todo al personal que no se ve, pero acá están en estos logros. En el verano, 8 millones de pesos con un equipo de Arcon C que está en el quirófano. Hoy 5 millones de pesos con un equipo de rayos de rodante que aclaramos que la imagen también se puede ver en el momento. Le hacen la placa, no tienen que ir como antes, a lo mejor 150 metros para hacer el relevo. Se puede ver en el momento cuando le hacen la plaquita y ahora lo van a ver en la computadora. Así que bueno, eso también es un avance muy, muy importante. Pero sobre todo, digamos, reconocer que a lo mejor arrancamos reparando un techo, una puerta rota, una ambulancia y demás, y hoy por hoy estamos adquiriendo aparatología en un hospital público, que yo no creo que suceda, en un hospital público municipal, que no creo que suceda en la zona. Así que agradecer y destacar sobre todo el trabajo de cada uno dentro del hospital.